tostones. ¿Por qué? Eso es fácil. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Acércate aquí. Mira con atención. Te coges un paring knife chiquitito. No un paring knife. Este cuchillo sirve. ¿Ok? Tú le vas a cortar una punta y le cortas la otra. Entonces viene, lo rajas. A lo largo, no lo metas muy profundo el cuchillo, porque imagínate tú, vas a tener mitad de tostón aquí, mitad de tostón aquí. ¿Ok? Le metes la uña por aquí y le vas sacando la cáscara. ¿Ok? Ahora, todo esto lo ponemos aparte, tenemos basura en nuestra mesa. Ya no me sirve tampoco. Ahora, tratemos de cortar los tostones en partes iguales. ¿Okay? Aquí hay uno, aquí hay otro, 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 aquí hay otro. ¿Okay? Ya están todos ahí. ¡Tostones! ¡Vamos a hacerlo! Si tú tienes que salir de tu casa, tú coges tus tostoncitos, después que los cortas, los pones en agua con sal. ¿Ok? Hay gente que lo hace de todas maneras. Yo tuve que salir un momento. Ahí están mis tostones. También chévere. So ahora es que lo vamos a poner en un aceite caliente. Tú vienes. Vas poniendo uno a uno. Te juro, a ver, esto hace que no te caiga al piso. No te caiga tanto en la mano. Uy, como quieras siempre se quema una, pero... El cocinero que no se quiera quemar, que se salga a la cocina, porque eso no existe. Eso es un mito. ¿Okay? ¿Okay? Ya tenemos esto por acá. ¿Qué es lo que nos toca ahora hacer? Estos tostones ahora están sofriendo. El truco con los tostones es que los tostones tú tienes que freírlos dos veces. Tú los tienes que freír primero así y después entonces te los vas a coger y los vas a aplastar con esto. Tú los aplastas con este aparatito. Lo puedes comprar en cualquier tienda latina. ¿Okay? Y ahí está ready. ¿Qué estamos buscando ahora? Un pequeño color dorado en el platanito. ¿Ok? So, yo te diría que un minuto, depende de cuán caliente está tu aceite, un minutito, vuelta y vuelta por cada lado. ¿Okay? Esto todavía le falta. Seguimos mirándolo, ya vimos que tiene el colorcito. Ahí está el colorcito. Este es el colorcito que nosotros queremos en un tostón. ¿Ok? Ahí está. No pidas más nada. Chévere. No es que lo van a cocinar completo, porque esto hay que freírlo ahora. Pero si lo sacas muy crudo, cuando lo vayas a aplastar, entonces es un problema, porque entonces se te embarata. Ok, ahora vamos para la parte culminante. Tienes una de estas. Mira, te voy a enseñar la manera pro, como quien dice, y te voy a enseñar la manera casera. ¿Ves? Viste que ahí lo doblé. ¿Ahora ahí? Consistencia perfecta, todo perfecto como nosotros lo queremos. ¿Ok? Lo pasas por agua. Sartén. Ahí tú ves que el tostón está friéndose de la manera en que se tiene que freír. ¿Ok? A mí me gustan los tostones bien tostaditos, no sé a ti. El agua hace que se cueste más todavía. Okay, sin meterle químicos ni nada. Mira, tostón es una cosa de gente bien pobre del campo. El plátano nacía allí. Lo cortaban, lo pasaban por agua, lo freían, agua, sal, plátano. Agua, sal y plátano. Es verdad, eso es todo lo que te hace falta a ti. Agua, sal y plátano. Voy un poquito el fuego aquí.
entonces a virar aquí. Seguimos, vamos para el otro. Pero yo te dije a ti que yo te iba a hacer esto de la manera en que si yo no tengo esto, pues lo paso como quiera. Pues mira, bien fácil. Consíguete un vaso de tu casa. Un vaso. Puede que sea una taza. Un plato de tu nene. Coge aquí, mira. Y ya está. No es ciencia. No hay excusa, tú no tienes que tener una tostonera para hacer una cosa así. Si lo freíste bien, no se te va a desbaratar. Si lo freíste bien, te va a quedar con toda la consistencia del tostón. Esto no se desbarata por ningún lado. Esto está bien frito y bien hechecito. Se moja aquí, y mejor porque me estaba quemando los dedos. Se moja aquí, se zumba acá. Mientras tanto, esto se va a zumbar aquí mismo. Otro. Tampoco está escrito que tienes que aplastarlo así, ¿ok? Tú puedes aplastarlo de lado, ¿ok? Aplasta de lado, te va a quedar con una consistencia un poquito distinta y depende del tamaño del pedazo, también pues te puede quedar distinto, ¿ves? ¿Ok? Se siguen echando en agua. El agua tiene sal. Y ya. Ahora, esto también ahorra tiempo. Eso mira. Pieza 3 y 4, mira. Ok. Nadie tiene tiempo de estar friendo un tostón uno a uno. Nadie tiene tiempo de estar friendo un tostón uno a uno. So, ¿qué te dice eso? Ahí están todos los tostones. ¿Y con qué te quedas a lo último? Un rico, delicioso, sabroso tostón. Bien hechecito. Y ya tienes tostones. No es ciencia. Gente, la comida, la cocina es perderle el miedo a las cosas. ¿Ok? No tengas miedo. Si te gusta la cocina, tienes que estar dispuesto a quemarte, tienes que estar dispuesto a cortarte, tienes que estar dispuesto a pasar calores, pero vale la pena. A servirlo, mira. Bien bonito, te puedes poner creativo. Está plateadito. ¿Cómo te quedó el ojo, caballo? Tú vienes, mira, y lo coges así. Mira. Lo coges así. Lo pasas por el mojito. Lo pasas por el mayo quecho después. Y dime tú cómo se ve esto. ¿Cómo se ve esto, brother? Tremendo. ¿Eh? Tostón al ajillo. De mi cocina para la tuya. Buen provecho.